joined Avnet in the last couple of weeks as well. I've had 26 years in the industry, spent a lot of time in North America, and I'm very much looking forward to working with the Latin American team and have great confidence in Eduardo and his capability to run the region, and here to help him from a Total Americas standpoint and bring some best of breed across the borders on both sides. So again, we congratulate Eduardo, and looking forward to what the future holds. We're very, very bullish. Yeah, I would add Eduardo's experience of running Mexico has been really strong. He's always run a very good business for us here, and he's always been an important business to Avnet. The Latin America business continues to be an important business to Avnet overall. We have operations in Europe and Asia, and now Latin America, and also in North America. And Latin America will continue to grow under Eduardo, and we're very excited about the leadership and the future that holds there. De verdad, muy agradecido desde el punto de vista de la oportunidad que me da Avnet. Yo voy a dirigir esa organización que básicamente está orientada en apoyar a nuestra organización de TA Solutions a nivel de Américas en maximizar los resultados de estas nuevas estrategias, en acelerar los procesos de innovación y en garantizar de que Avnet siga liderando en el tope de la tecnología. Nosotros somos lo que somos y estamos a más de 90 años porque no hemos perdido ninguna transición de tecnología. Entonces, un poco mi trabajo es garantizar de que no perdamos esta tampoco y de que garanticemos de que además venimos al mercado a apoyar para que nuestros socios de negocios maximicen esa oportunidad de la mejor manera. Y para eso necesitamos crear muchas cosas. Necesitamos crear el mensaje apropiado, necesitamos crear el go-to-market necesario, necesitamos construir las alianzas del ecosistema necesario, necesitamos crear tools que ayuden al ecosistema a ser más escalable y exitoso. O sea, hay muchas cosas que hacer en esta transición y parte de mi trabajo va a ser llevar eso a cabo. Estamos viendo las tendencias. Yo no soy de las personas que crea, y creo que todos los que estamos en la tecnología sabemos que el modelo tradicional de tecnología pues no va a desaparecer. Siempre va a haber empresas que quieren comprar de forma tradicional su servidor, su software, para tener su control. Pero también sabemos que el otro mercado va a crecer de forma importante. Entonces estamos ayudando a nuestra red de distribución, y eso es parte de lo que queremos hacer. Estamos ayudando a nuestra red de distribución a transformarse a tercera plataforma, porque sabemos que eso es lo que los va a hacer exitosos en el futuro.